Edgar Dávila Soto, soy fotógrafo de arquitectura y también trabajo en fotografía para interiorismo. Este acercamiento me ha permitido un poco como conocer cómo las personas vivimos en nuestro ambiente y por esto nace esta propuesta de con la fotografía intervenir los espacios, intervenir lugares que les falta oxígeno o que por ahí necesitan claridad y luz. Fractales es una exposición que vengo trabajando hace más o menos un año. Entonces es pegarme un poco mucho más a la naturaleza, al bosque, mirar a las plantas como seres que tienen una vibración diferente a la nuestra, que se relacionan con nosotros, pero que muchas veces por este ritmo de ciudad, ritmo del tiempo, hemos perdido ese contacto. Con fractales lo que se ha querido hacer es volverle infinita la fotografía con el tema de la repetición. Fueron tomadas en tres lugares. Siendo reservas naturales estos lugares, las plantas están en su ambiente natural y crecen de una manera, digamos, la armónica entre ellas. En estas fotos que se hizo, se quiere representar eso, ¿no? La convivencia de las plantas y también como que ese sentido del tiempo que no es el mismo que el nuestro. Hay una parte dentro de la serie Fractales que viene a estar trabajado con espejos. Y ese tema de los espejos es crear esta idea de una nueva dimensión que tiene repeticiones infinitas. Están creadas con la idea de dar también como un aire a esta realidad, porque esta realidad es fija. La que nosotros estamos creando a través de los espejos es una realidad imaginaria que puede ser real para nosotros. Es interesante el término fractal porque es una geometría que no es igual, no es perfecta, sino que se repite muchas veces, pero que tiene su particularidad. Esta interpretación geométrica permite ver a esa belleza de la geometría de las plantas también y esa geometría sagrada que existe en la naturaleza.